Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estén? Día sin de septiembre, estem así ya en el nuestro set de entrevistas. Así a este poble que yo creo que ya me vaig empadronar así, que es quart de poble, que le tinc una estima, pero fantástica. Yo creo que arribem así, ixe el sol en el poble, porque ha caigut una bona. Pero cuando venimos nosotros, cuando venimos nosotros, el equipo de televisión de quart de poblet, es que s'obre el cel i apareix el sol i la mare de Déu i tot. Bueno, amics, avui tenim un dia molt interessant perquè avui és l'últim dia de retransmissió. Tenim l'última de les mascletades que dispararem així, al costat de la biblioteca municipal. Però tenim ja la primera convidada, que està tremolant i tot. Ella li diuen Rocío Porcuna, però és música, molt intel·ligent, molt lista, és de 7 quart, és guapa, preciosa, és fadrina, busca nòvio. Tot això és perquè està molt nerviosa i vull que es relaxi una miqueta. Rocío, com estàs? Muy bien, te faltaba decir que soy rica. Bueno, si eres rica, mira, ja ho tens el pack sencer. Bueno, Rocío pertany a la societat musical La Unió, societat musical instal·lada així des de fa molts anys, amb solera. La música és fonamental en les festes i, evidentment, la gent que participa de les festes d'aquesta manera té que participar també d'aquestes entrevistes. Rocío, benvinguda a aquest set d'entrevistes. Així són tots benvinguts. Sempre parlem que això és una finestra oberta, un aparador, on passem per a conèixer quines són les inquietuds del poble, i evidentment una part fonamental és les societats musicals. Ja parlarem amb la gent de l'amistat. Com vos porteu amb la gent de l'amistat? Bé? Cada vez mejor. N'hi ha piqué. Bueno, pero intentamos que cada vez sea más sano. Ay, Rocío. Al final lo importante es que estamos luchando por una cultura para el pueblo. Ajá. Y para conseguir que los niños tengan una educación musical más amplia. Y el final común es positivo. O sea que al final necesitamos unir fuerzas. Bueno, això està molt bé, no? Sí. Bueno, aquesta filosofia m'agrada molt. Bueno, m'agradaria que me contares un poc quines són les activitats que desenvolupeu. Evidentment, dins de la festa, perquè m'imagino que seran moltes les activitats, perquè heu de complir, imagina que les processons, els passacarrers... Comenta'm un poc quines són les activitats i què és el que feu el dia a dia de la vostra societat musical. Participamos con dos agrupaciones, que son las Clavarieses de la Virgen de la Buena Muerte y con Ali Ben Bufat. Ah. Para nosotros es importante hacer... Ellos son los moros y cristianos. Sí, moros cristianos y las cofradías. Para nosotros es muy importante dar a ver al pueblo la posibilidad que tiene de poder coger a sus hijos, a la gente más joven, y educarlos dentro de un sistema que te hace brillar con luz propia. La música hace que los niños hagan cosas maravillosas, creativas, y que les abre la mente de una manera... Sí. Claro. Espectacular. Entonces, conseguir que tengamos una visión y que podamos estar de cara al pueblo y saber que somos una sociedad, que estamos de cara al pueblo y que lo único que queremos hacer es servir a nosotros, que somos, es algo importante para nosotros. Participar con ellos nos llena... ¿Teniu molts xiquets que la societat? Pues cada vez más, y esperemos que el año que viene cada vez más. Ahora estamos rondando los 100 educandos. Al final nosotros, cada sociedad pues intenta... identificarse de una manera. Nosotros, nuestra manera de identificarnos es crear mucho y hacer cosas muy innovadoras. Damos clases de música en inglés para que los niños más pequeños comiencen ya un estudio bilingüe. Ajá. Entonces, los más pequeñitos de nuestra escuela, que son los de 4 a 7, solamente estudian música en inglés. Queremos también abrir la sociedad a gente que a lo mejor tiene unos problemas especiales, que tenemos una rama que es la de diversidad, ¿vale? Que son niños que a lo mejor tienen algún problema físico o algún problema que les impide cursar los estudios normales. Entonces nosotros queremos abrir a estas posibilidades y que al fin y al cabo forman parte de nuestra sociedad y que a nosotros nos enriquece. Nos hacen evolucionar y aprender y ver cosas de otra manera que a lo mejor somos un poco cuadriculados en nuestra... Jo crec que això és i m'estàs parlant d'una cosa que és molt innovadora i a més que jo crec que això sobretot als pares. El poder tindre un xiquet, que no és un problema, però al final qui ho pateix és el que està en casa, en aquest xiquet, que tinga un lloc on pugui aprendre música i que siga igual que la resta, jo crec que la música té aquest poder i que vosaltres ho feu, no sé, m'agrada molt. Tiene el poder también de poder darles la oportunidad de expresarse de otra manera, que a lo mejor no puedo escribir, pero sí que te puedo expresar mis sentimientos golpeando un tambor. Amb un ritme, exacte, exacte. Entonces intentamos, nosotros queremos que se nos conozca por estas opciones más innovadoras o más abiertas al resto. Tenemos una línea de becas sociales de niños que a lo mejor no pueden venir a estudiar porque al final son cursos que tienes que tener
un nivel adquisitivo. Uh-huh. Entonces nosotros hemos creado junto con CaixaForum unas becas que ayudamos a la gente que le gustaría traer a sus hijos pero no tienen dinero, entonces pues les podemos becar con... O sea que son una institución, o sea, banda de una agrupación musical, aneu més enllà del que es, como estaban parlant al principi, ¿no? De col·laborar en la festa, anant als passacarrers, sí, amb els morts cristians. Jo crec que està molt bé això, no? Queremos... No és habitual, eh? A nosotros es lo que nos interesa. Ir a dar conciertos es muy guay y a los músicos nos encanta. Heu fet concert en guany? Me estabas comentando que aneu alternant, ¿no? Sí, este año... Tú no. Contaneu tot. Yo voy a depender del poble. Es que te voy a contar tú, Rocío. Entonces, este año no hemos hecho el concierto, pero sí que hacemos conciertos a lo largo del año en el auditorio. Uh-huh. Y también otra cosa que queremos es acercar la música clásica al pueblo. Parece cuando te dicen que vas a ver un concierto de música clásica que se te... Sí. Madre mía, me voy a aburrir un montón. Durante estos dos años con la junta directiva que se ha creado ahora se están intentando que todos los conciertos sean un show. Uh-huh. Hemos hecho musicales, hemos hecho conciertos con ballet, hemos hecho conciertos con coro. El último concierto que hicimos en la iglesia participó la parroquia con las campanas, sonaban a la vez que el concierto se producía, se hizo un castillo de fuegos artificiales, invitaron a 4 coros, el coro de aquí de Cuar y 3 más. Entonces intentamos que todos los conciertos vengas a verlos para oír música de calidad, que eso no sé, pero que además... Sí, el poder fer que siga per a tots els públics. Sí. Perquè sí. A vegades queda en un reducte d'aquesta gent que li agrada la música clàssica i al final és un bé comú, és un bé cultural que està a l'abast de tots, no? Després el que cada un tria el que vulga, però com a mínim que estigui ahí per a triar-ho. Però al empezar la música clàssica a vegades resulta un poco... como que te sientes amenazado, es algo como muy, muy estigmatizado, parece que solo es para un tipo de gente. Queremos que todo el mundo venga a ver el concierto, me da igual que sepas que es un oboe o uh-huh. que no distingas el oboe del clarinete, pero que te lo pases bien. Claro, claro. Y que acabes de ver el musical que hicimos de Pascual Piqueras en Navidad y que digas... Qué rato más chulo y más divertido. Pero ahí eso se comienza a més xiquets, que es la llavoreta que estem deixant de la societat. Si no comences ahí, Xina... Claro, por eso nos interesa abrir nuestras puertas y realizar también muchas actividades que aunque no sean intrínsecamente musicales, podemos ir a jugar a paintball y al final lo que hacemos es unión entre ellos. Porque claro. Nos interesa que formen un grupito de amigos, porque el viernes por la noche tenemos un problema y es que tenemos que disputarnos que vengan a ensayar con irte al parque a comer pipas con tus colegas. Sí, la única manera sí. que podemos conseguir que cuando tengas 16 o 17 años que quieras venirte es que al principio... Que siga, que tenga un poder de atracción, si no es complicado. Entonces hacemos paintball, hacemos salidas a la bolera, vamos a ver al cine, también hacemos el campamento de verano, hacemos... Estoy para apuntarme yo. Pues Rocío, nada, me gustas bien y muy bien, ¿eh? Y deía que no volía a hablar la tía. Bueno, perdón. Me agrada. No, me agrada que te expreses de China, porque al final eso es como te digo, que la gente que será natural y contar lo que le llega. Y yo creo que estás hablando a muchísima vocación y tú eres música, ¿no? A mí me gusta mucho. Los proyectos que tenemos me... Eres músic, m'has dit. Tocaves... La flauta. Molt bé. I també eres cantant, no? Sí. Molt bé. I dirigisses alguna de les àrees, també eres docent, imagina? Sí, jo estoy de professora de los pequeñitos, de los que estudian en inglés. És que en esa passió que parles només, no pots ser només música, tens que ser docent també, perquè tens la capacitat. Entendemos que empezar a estudiar música como lo hacía yo, ¿vale? Que era, te ponías tocar un libro y decías... Sí, física cuántica era. Sí. Yo también estudié música, ¿eh? También sé lo que vas a patir al Conservatorio de Valencia, madre. Que cuando tienes 4 años y entras, te damos un piano. Y tú desde el primer día... Que estoy para apuntarme yo. ¿A quién edad podeu apuntar a los chiquets? A los 0 años empezamos. Ah, molt bé. Bueno. Este año hemos abierto la línea de 0 a 3, que no teníamos 0 a 3. Para bebés. 0 a 3, sí. Madre mía. Muy bien, me agrada. Entonces los niños desde... Aprendemos lo que es un do y me tocas el do en el piano. No es una cosa abstracta. Ellos acaban el curso tocando sus canciones con el pianito, con 4 años, con 5... ¿El método que utilicé o quién es? Utilizamos el método de Fasolet. Ajá. Y ellos desde el principio están tocando y luego les damos instrumento en cuanto yo quieren, con 6 años ya tienen... ¿Tan reconoces de la solfa, sí, madre mía? Madre mía, y lo que luego eso se... Hasta que te donaven el instrumento, ya yo creo que no. Me vais a ir barba y todo. Es que eso ocurre es verdad, muchísimo. Sí, eso necesitamos que desde el principio estén cantando. Es como un job, sí. Entonces su piano lo tienen ellos y ellos pueden hacer sus...
Yo creo que me estás viendo súper bien, ¿eh? O sea, ay, que... mira, pues nada, invitado y en general, sí. en la societat musical, els que formeu part de la banda principal o de la agrupació, ¿cuánta gent és la que formeu la banda? Pues últimamente cada vez más. Estamos cada vez... Hemos llegado a estar en conciertos en 85 personas en el escenario. ¿Y sou banda o sou orquesta sinfónica? Tenemos banda, uh-huh. Y luego tenemos una orquesta pequeñita que la estamos ahora promocionando. Siempre parleu de orquesta chicoteta en la boqueta, chicoteta, una orquesta. Es una orquesta... Lo que pasa es que es joven. Es que la teoría de la amistad van a hacer lo mateix, ¿no? Uh-huh. Tenemos una orquesta chicoteta. Una orquesta es una orquesta. Separan de la Monte Carlo, que es un otro tipo de orquesta, pero han de decir que una orquesta sinfónica es una orquesta, uh-huh. Encara que estiga en China, o sea que... Pero bueno, y tenía una orquesta chicoteta. Contame un poco qué son las cosas que feo. Para conseguir que tengan unión, en vez de esperar a que ellos aprendan a tocar súper bien, lo que hemos hecho es crear asociaciones desde el principio. Ajá. Tú, en cuanto tienes el instrumento, vas a tener una clase en la que vas a tocar con niños de tu edad y de tu nivel y podrás hacer canciones. Facilitas, sí, y cada vez las complicaremos, sí, más. Entonces tenemos los niños de Fazolet, que hacen su propia banda, que son los más pequeñitos. Luego tenemos un conjunto instrumental, una banda juvenil y una orquesta, que son los de cuerda, que son los que están estudiando violín, viola, cello y contrabajo. Ajá, muy bien. Esas son las asociaciones que nosotros tenemos para los más pequeñitos. Y después ya tenemos la banda grande. Y después hemos dicho, no podemos quedarnos aquí, necesitamos más. Así que hemos creado la Big Band. Ah, ya dije yo que faltaba algo, de que el jazz tema tiene que estar pendent, present, ¿no? Y a mí es que el jazz en Valencia ya tiene molta solera, porque tenemos la seda jazz, Chimo Tebar, tanta gent tan gran, sí. Perico Sanbeat... Y aquí también tenemos... Ah, ya esteu ahí en el top 10, ¿no? Antonio Tornero, que está ahí en el top 10 de los jazzísticos. O sea que... Llevamos 2 años haciendo el Festival de Jazz, que lo hacemos aquí en Quart. El primer año muy bien, y el segundo pues ya ratificó, o sea, el segundo ya fue... ¿Cómo reacciona la gent a ese tipo de música y si da un poco més moderna o de aunque canvié mi registre del clàssic al modern? ¿Reacciona bé quan feu algo, per exemple, a l'auditori? Muy bien. Sí, reaccionen bé? Sí. Per ese descobriment la gent major també va? Sí. O sols és la gent jove per descobrir un poc? Creamos lo que hablábamos antes. Hacemos una cena de sobaquillo donde nosotros invitamos a las bebidas, tú solamente te tienes que traer el bocadillo, Això és lo que m'agrada a mi. Y después... te damos el concierto mientras estás ahí sentado a la fresquita. Vosaltres doneu de tot, ¿eh? Un instrument, es que cuando m'has dit això de que te regalem un piano, n'hi ha que deixar-ho clar, perquè... Se queda en el aula. Sí, però dic que te regalem el piano, queda com que aneu i llavors regaleu un piano, tindreu una fàbrica de pianos, ¿no? No, és un òrgano de... Bueno, però m'ha fet gràcia, Rocío. Rocío, saps per ser que tens així seguidors en el... Sí. Tenim a Paco Tirado, que està dient, grande Rocío. Ah, grande él. Ay, Paco Tirado, que tenía buen rollito, ¿no? Es el director nuestro. Ah, vale. O sea, que es el maestro. A ver si es el teu novio o algo, dic, no sé, perquè com estem aprofitant, a lo millor trobem així i és una bona relació. Que bonico, ¿no? Tindre, mira, amunt la unió de quart. Sí. Així cada un tira per lo seu, ¿eh? Bueno, jo crec que és molt bonic, ¿no? La tasca que desenvolupeu, ¿no? I que estiga... Este programa és per a saber un poc la vinculació que teniu amb el món de la festa, però que també es puga fer extensiu i que la gent de quart conega que és el que feu en esa aportació tan bonica a la societat, jo crec que és meravellós. O sigui, que te donem l'enhorabona, Rocío, des de la meva part i des de la gent que mos veu. I sobretot he dit que sempre està proposta des de l'Ajuntament de Quart de Poblet i jo crec que també és d'agrair, no?, el suport que vos donarà a mi imagina l'Ajuntament, perquè estan amb... Tota la gent que passa per ací, tots els col·lectius, tenen aquest suport de l'Ajuntament. Sí. I no passa en tots els municipis de la Comunitat Valenciana. No, ja ho dic jo ja, a todos los conciertos, están en todo... La Asociación Joven también nos ayuda mucho a todos los proyectos que queremos para la gente más joven de Quart. Es un pueblo ideal para venirte a vivir. Molt bé, ja, però m'has dit que ara no vius ací. No. Rocío, no me lo contesto, después de fuera de cámara que yo lo contesto, yo soy muy escudriñado, yo soy que me... Pero me vuelvo com el... enseguida, estoy a punto de volverme. Bueno, y yo de los músicos valencianos que tienen que quedarse en foro per pertanyer a orquestes ya de un otro nivel y vivir profesionalmente de eso, ¿cómo lo veus? Es una realidad, ¿no? Imagina, es una realidad, está pasando. Pero es una realidad básicamente por la cantidad de músicos profesionales que sacamos. Y eso es algo eso es una... La pedrera que es de así... Y es algo de lo que nos tenemos que enorgullecer. Claro, o sea, estamos en todo el mundo. Es que en nuestra banda tenemos
Tenemos a Leandro Perpiñán, tenemos a Dani, a David, tenemos a Sara Ureña, tenemos a Pascual Piqueras, y todos son gente que se ha criado en... Y lamento mucho porque me estoy dejando a Daniel Bellovi, es que me estoy dejando mogollón. Bueno, pero ya has fet ahí una mención que está muy bien, dilo, ¿no? Que sobre todo saber que desde así también dicen músics de un nivel... En nuestra banda han salido... De hecho, Sara Ureña está siendo una de las flautistas más grandes a nivel mundial. Entonces, es gente que se ha criado aquí con nosotros. Claro, claro, claro. Leandro Perpiñán es una persona en el mundo del jazz a nivel... Pero quina llàstima que es quede en l'anonimat això i sus noms tan, que m'estàs dient, ¿no? Jo crec que això haurien de canviar-ho d'alguna manera i intentar que tinguera una repercussió. Igual que el doctor Cavadas, que ara és una eminència, pues en la música jo crec que lo mateix, ¿no? Que no tot siga... amb els meus respectes, el senyor Paquirrín i coses així, no? Que transcendisca una miqueta el que m'estàs dient, perquè a lo millor el que tu m'estàs dient m'està enriquint més que veure el gran hermano, jo què sé. Saps? Aprofite per dir-te-ho a tu. És que em diu a mare després que ho amolle tot, però és que és veritat, és que és una realitat, no? I jo crec que en gent com tu i l'aportació que feu... Sí. Quizá da miedo ir a un concierto de música clàssica i per això estàvamos intentando que tuvieran sempre un aliciente extra. Para que bueno, a lo mejor, yo no creo que siga por, a lo mejor se ha de buscar la obra que siga, que tenga ese objetivo de entretenimiento, ¿no? Pues ficar una obra complicada, o la gente a lo mejor s'avorrix. Pero si ho fem y baixem un escalonet a lo mejor de ese elitisme que siempre acompaña a la música, igual que l'òpera, si ho abaixem una miqueta, yo creo que a lo mejor arribarem a més gent. Nosotros este año es això, no és por, esta vegada es llevar del altar un poquet el que pareix que siga, que estiga en la estratosfera, ¿no? Hicimos el pájaro de fuego de Stravinsky para nuestro aniversario, obrón, un obrón, y entonces como sabíamos que quizá podía ser un poco espeso por la época en la que Stravinsky... Claro, claro. Decidimos meter un ballet. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Entonces... No, es que tú estás hablando de espectacle, y un espectacle es això, una combinación de elementos, porque el objetivo de la música es el entretenimiento, y el olvidarse un poco de la sociedad y del que vivo, les penes que tenían en el món sencer, ¿no? Yo creo que això, si lo he conseguido, vos donen l'enhorabona, y continuar així. Yo no sé si eres amiga de Paco Mengual, pero también hemos enviado una salutación, Loli García, Titín, que hemos estado viendo también, ¿has visto cómo la gente participa? ¿Estás donant compte? Rocío, yo creo que estás fento molt bé, ¿eh? Ay. A que estás más tranquila, a que estás más tranquila, porque creo que sí. Pues mira, ya que está tranquila, ahora la tinc ya tiro. Yo he preparado así un quiz show, eso que está molt de moda ahora, que es un concurs de preguntes y respostes. Y mira, si encertes la pregunta, te vaig a donar esta polsereta, una polsereta que saps que es una iniciativa de l'Ajuntament de Quart de Poblet, on el lema que apareix és Només sí és sí, que és una conscienciació del que està ocorrent, que és una realitat també, en la qüestió de la dona. Tu eres una dona, i jo crec que te sentaria molt bé en la teua muñequeta una polseta com aquesta. Però la fama cuesta. Ai, La fama cuesta. Atenció, pregunta, mira, no tenim música ni res. És que mira que som pobrets, eh? Eliseu, fes-ho tu encara que siga. Txan, txan. Mira, a veure's. Atenció. Quin és el nom que té l'Auditori de Quart? Espera, que te fique la càmera. Atenció, pregunta, fes un plano curt, Eliseu. Hasta que no estiga, mira, tu mira la càmera, hasta que no estiga el plano en la teua cara, no digues el nom. Atenció, i la resposta és... Moli de Vila. Ta-ta-ta-cha! La pregunta i la resposta és correcta, però la pregunta sí que era correcta, que l'havia fet jo. Atenció, ahí tens, te condecore en esta polsereta, l'has guanyat, és un regalet de l'Ajuntament. Home, tampoc s'han estirat molt bé. Jo volia... No, però el lema te senta molt bé. Te senta molt bé el color ixe, el moraet. Que ho disfrutes, Rocío. Moltes gràcies. Espero que hagis estat a gust. Mucho, muchas gracias. És el nostre objectiu. Ahí tens a Imma, a Eliseu. Perquè ens hem fet ja el cafenet, si no te diria, porta-los un cafenet, que són molt bona gent. Sí, muy bien, me has hecho sentir muy a gusto. Home, tu eres música, jo som música, si tenim que estar en casa, com el saloner de casa. Moltíssimes gràcies per la teua aportació, ha sigut un plaer entrevistar-te i estar així en estos 10 minuts que hem pogut estar. Continuem en esta tasca tan... M'agrada moltíssim tindre gent com tu i que visga en este entusiasme. Continua així, guapa, que t'anirà molt bé la vida, segur, com a tots els que estimem la música i estimeu el poble de Quart de Poblet. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Ai, com m'agrada a mi. És que l'altre dia el vaig penjar jo en el Facebook. Vaig dir, què poc que costa fer una cosa així, casolana, familiar, perquè més familiar no pot ser. I a més, una introducció, perquè jo li vaig dir a Yolanda, anem a fer un poquet així de cachondeo,
i anem a fer un concurs, un quiz show, encara que m'ha dit Rocío, no me pregunteu res que no sàpiga que vaig a quedar molt malament. Per què teniu eixa por als concursos? Si no sabeu la resposta, vos la dic jo i ja està. Bueno, a tots els que ens esteu veient, a Paco Mengual, que segur que sou amics de Rocío, pues bueno, gràcies per estar ahí amb nosaltres, que estem molt contents de que pugueu seguir-nos. Continuem amb més convidats. Convidats que també podran guanyar-se esta polsereta, eh? M'està mirant l'informàtic i mira... Que... Adéu, Rocío, guapa, gràcies. M'està mirant l'informàtic i ell sí que ne té una polsereta, si no te la donava en seguida. Però mira, vaig a fer una cosa, amb el teu permís, Yolanda, vaig a donar-li una polsereta a Imma, a la nostra càmera. Tinc Imma, tinc. I a Liceu, que ahir vaig dir que era molt envejós, no és envejós. És que, saps, és que és aixina. És d'un poble que tot el volen, el voleu tot. Bueno, doncs ara sí. Gràcies, Yolanda. Tenim més convidats, no tingueu por, estos són valents. Que vinga, i també. Hola, què tal, com esteu? Què tal? Tenim a Ramsés, mare meva, Ramsés Sánchez i Daniel Sánchez. Sou germans, m'imagino, no? Sí. Clar, ho he sabut per el cognom, Sánchez, sí, teniu que ser, no era molt complicat. Ramsés, qui és Ramsés dels dos? Ell, jo. Pues es que pareix Ramsés el tío, es que yo soy historiador de l'art y me semblaves un poquet a Ramsés. La verdad es que te faltava el... Sí, a lo... eso lo tengo para el viernes. A lo Jules Briner des divendres. Bueno, amics, hem parlat de les festes que s'estan desenvolupant ara, però és que la festa si a quart no para. Acabem festes i empalmem, com se sol dir, a la festa de moros i cristians. Ja aneu preparant, no? Llevamos preparando todo el año. Bueno, sou de l'associació de moros i cristians. Sí. Tu ets el president i Ramsés, tu quina... Jo soy el coordinador de los actos que se hacen de lucha espada y representaciones... Ah, feu representacions durante el recorregut, no? De les entrades, no? En concreto el viernes y el domingo. Ah, perfecte. Bueno, conteu-me un poc la trajectòria de la vostra associació i quina és la vostra implicació en el món de la festa, perquè m'imagino que tindreu moltíssimes activitats que... M'agradaria que me contareu així en este programa improvisat, no? Que estem oberts i que la gent conega des de casa. Bueno, pues la asociación aquí en Quart lleva ya casi 35 años, o sea que lleva ya... Tiene ya mucha solera, ¿vale? Y es una asociación en la cual pertenecen siete comparsas ahora mismo, ¿vale? Y cuatro de ellas moras y tres cristianas. Nosotros pertenecemos a la comparsa. Mira, m'agradaria veure si pots agarrar així la de Daniel, comparsa Pirates. Que pertenece al bando cristiano. Ajá. Y bueno, durante todo el año se llevamos trabajando, ¿vale? Para sacar a Quart un amplio programa y que sea bonito y vistoso para la gente de aquí y para nosotros mismos. O sea, vosaltres, des de la vostra associació, coordineu, seríeu com un intercomparsa, una cosa xina? Sí. Paregut, no? Sí. Nosotros gestionamos todo lo que son los actos y luego cada comparsa pues tiene luego individualmente sus actos, pero nosotros desde la asociación intentamos gestionarlo la mayoría de ellos. Uh-huh. Ramsés, l'afició per el món dels moros i cristians jo crec que està creixent cada dia més, no? Tenim referents de la festa que és ineludible, pues estem parlant d'Alcoi i se sona que jo crec que és, diguem-ne, és el referent, però jo crec que s'estan fent coses molt bones en l'Horta i en pobles d'ací de les rodalies, a una escala d'una altra manera, clar, la que és, però bueno, la associació de Quart de Poblet lleva ja su història i en los pueblos de los alrededores también está. Nos gustaría que hubiera un poquito más de gente que participara directamente en ella, pero bueno, poco a poco van saliendo otras comparsas y uno de los motivos también de hacerlo o intentar hacerlo lo mejor posible es para que la gente lo vea, intente conocer y bueno, si se unen a la fiesta, pues mejor, ¿verdad? Bueno, això està molt bé, perquè així en faríem més convoy. De la gent que vinga de fora, que no conega la festa de moros i cristians així a Quart de Poblet, què és el que trobarà la gent durant aquests dies de festa dedicat a aquesta festa tan gran i tan nostra com és la de moros i cristians? Nosotros empezamos mañana jueves con el pregón de las fiestas y el acto, uno de los actos más importante, que no es el más importante, sería el viernes, ¿vale? Con el alardo, que es uno de los actos que yo creo que a la gente gusta mucho,
la batalla del Pla de Quart, ¿vale? Que él es el responsable. ¿O en el Febo habitualmente? Pero ubicar a la gente también. Pues mira, el castillo se pone en este sitio de aquí, ¿vale? O sea, en la explanada junto a la biblioteca municipal y al metro, en este mar ubicado. Conforme está ahora mismo ubicado el escenario ese, pues ahí iría el castillo y delante sería todo lo que son las batallas. Per situar a la gent, Sí. Jo sóc igual que, o sea, jo sóc, imagineu-vos que jo sóc de fora i tinc que saber tot, així la gent s'entera i mos veuen des de molts puestos, perquè mos veuen des dels hospitals, mos veuen des de cases que al millor la gent no té oportunitat de poder vindre així i escoltar i no poden tindre, encara que tenen un programa de festes, però així som un poquet el ressò del que van a veure, o sigui que quantes més coses informem millor, val? Mañana, pues eso, como ha dicho Dani, es el pregón, donde además se hace una cercavila. Cuatro charangas vienen este año y irán recogiendo a las diferentes comparsas y todas se reunirán aquí delante del escenario. El presentador en este caso soy yo también. Ah, molt bé. Y... O sea, sou com diu ma mare, cundidors. Cundidorets, sí, com sí, jo. Sí, sí. És que els valencians són cundidors, són cundidorets, sí. Nos agrada. Y después nos iremos todos a cenar. Y después de cenar nos reuniremos con las charangas, aquí todas las comparsas, y montaremos una especie de lucha de charangas donde tocarán las marchas moras y cristianas que tengan preparadas. Al llarg de l'any, quines són les activitats que feu per arribar a este moment tan àlgid, no? Que són ja les festes patronals i les vostres festes? Las actividades nuestras no están en el mid-time, ¿vale? Que se suele hacer sobre marzo o abril, ¿vale? Que es un fin de semana donde todas las comparsas estamos fuera de lo que serían nuestras comparsas, ¿vale? Montamos una carpa y ahí intentamos llevar lo que son las fiestas un poquito más hacia la gente, que la gente nos conozca, que se acerque, porque luego el tema de lo que serían las fiestas ahora, pues cada uno está muy preparándose lo que sería el desfile del sábado y entonces ahí vamos un poquillo, pero lo que buscamos es que en el Mid-Chain estemos fuera y que estemos todos agrupados en esa carpa para llevar un poquito afuera todo lo que hacemos, ¿vale? O intentar llevarlo. Hacemos concursos infantiles, que los colegios de aquí de Quart la verdad es que participan bastante. Hacemos distintas actividades, teatro, tal, para que la gente se acerque y que nos conozca. Y además es el acto protocolario donde hacemos la presentación de los capitanes de un bando y del otro para ese ejercicio. Sí, aprofiteu ese mitjany para que siga un punt de trobada, para esas cosas que no se pueden hacer, evidentemente, durante la festa. Está cada uno pendiente de lo seu, pero... Y en ese momento, pues, feu això, ¿no? Un acto protocolario de una posada en común y molt, donde, como he dicho, se presentan los capitanes de ese ejercicio y se entregan los premios del ejercicio anterior, de desfile y demás. Molt bé, molt bé. Las diferentes... A mí una cosa que me crida molt l'atenció es, te vaig a dir, la pólvora, els trabucs, els mosquetons, el vestuari. Això és fàcil d'aconseguir perquè imagina que cada comparsa intentarà aconseguir-la perquè se lloga, no? En molts casos, no? O cada un té la seua. Vamos, en el vostre cas, potser més fàcil, però la dels moros, a vegades jo he vist alguna coseta que... Cada uno yo creo que tiene, nosotros tenemos los nuestros, se puede alquilar, ¿vale? El tema de eso, y aquí sí que, como lo sé que lo va a ver alguna gente, voy a hacer un llamamiento a las autoridades. Venga, tú, ¿vale? tú feso. Que no nos pongan tantas trabas a la hora de conseguir la pólvora, dado que el número de festeros al respecto en esos actos está disminuyendo por las trabas que hay, que entendemos que tiene que haber seguridad, ¿vale? Porque eso es muy importante, que haya seguridad, pero... la seguridad la tenemos que tener, pero no nos pueden poner tantas trabas, porque nosotros hemos pasado a lo mejor de aquí de conseguir para 120 kilos de pólvora para los actos a poder solo conseguir 48. Está bueno, eso ya sabes que depende del Ministerio del Interior, depende de la Guardia Civil, de intervención de armas, eso es complicado. Sí, es complicado. No es tan... es que una administración pública del Ayuntamiento... No me refiero al Ayuntamiento. No, al contrario. El Ayuntamiento el Ayuntamiento nuestro nos ha echado una mano y para lo que queramos sabemos que están ahí. Pero yo quiero ir más arriba y sé que eso es complicado. Y te vas a decir una cosa, sabes que la Comunidad Valenciana encara té un...
marge més ample en aquests requisits, sí, perquè te'n vas fora... Sí, perquè l'afició i la tradició... Te'n vas fora de València i és impossible. 3 quilos ja te fan falta una nota del Ministeri d'Interior per a tirar, o sigui, això és complicat. Però bueno, ahí queda fet aquesta crida que jo crec que potser s'hauria de veure. També és perillós, estem parlant d'un material que no és fàcil de portar. No? I sí, no, eso es una cosa. Y luego que és un complement de la festa, però a vegades... Claro, hay que ir con mucho. Exacto. Y el uso, tenemos nuestro propio reglamento de, sí, de clar, uso clar, de clar, armas, clar, de la pólvora, que seguimos a rastrear. Sí, no, i cada dia està més complicada la cosa, de trobar, te donen un paper com que tens que fer, sí, o sea, per manipular i tot això. En 2-3 anys... Utilitzeu pólvora negra, no? Sí. Sí. És que clar, és que la pólvora negra és molt complicada de portar, també. Sí, hay que ir con mucho cuidado, hay que ir con mucho cuidado. Pero bueno, es uno de los mejores actos. Que, hombre, claro, claro, claro. Que, una trabuca te posa la pell de gallina. Y yo sí. Creo que para vosotros tireu, ¿no? Sí, habitualmente. Sí, nosotros pero eso, esa reivindicación, la entenc perfectamente. Bueno, me imagino que això, és que són molts elements, la música, no? També tindreu algun acompanyament musical, imagine. Sí, en todos los actos. Són d'ací, del poble, també? Sí, intentamos que todas las comparsas, charangas, todos sean de aquí del pueblo, dado que bueno, el dinero que se utiliza para esas contrataciones que, es quede tal, dins, ¿no? que se quede aquí. Y esa es la intención, por lo menos mía como presidente, siempre desde que estoy como presidente ha sido esa, que cualquier dinero que se pueda mover, que siempre que se quede aquí en el pueblo. Bueno, pregunta obligada, dels actes que feu, quin és el que destacareu com a preferit vostre? A cada un dels dos, a lo mejor és el mateix, però bueno, teniu alguna preferència? Mira, yo te voy a decir dos. Vale, uno por emotivo, vale, que es la visita a las residencias que hacemos. Bueno, este año como novedad vamos a la residencia municipal y a la del Amparo, ¿vale? A la del Amparo llevamos ya muchos años yendo, pero este año vamos a acercarnos también a visitar a nuestros mayores, ¿vale? Y eso es un acto muy emotivo que la verdad es que yo lo llevo haciendo 3 años. Y mira, se me están poniendo la pila, ¿vale? Porque qué bonito, ¿no? Que me estigues diciendo algo que que es muy emotivo. A colación de hacer la festa, que no sí, es exactamente un el acte, sábado, pero es bonito, ¿no? En la sí, visita sí, a las capitanías que hacemos, primero hacemos las visitas a las residencias, que como dice Dani, que es muy emocionante, porque tocamos unas marchas, los abuelitos bailan, se alegran de vernos, claro, de oír la música. La música es que te dice poder. Sí, y bueno, por lo menos ese momento, poder aportarlo a la qué gente chulo. Mayor, es emocionante. Qué chulo, ¿no? Yo creo que a més, la gente de la nuestra generación, tendre ese detalle a esa gente, es bonito, ¿no? Que la gente vea que se recorden de ellos y que, sí. Que una festa como es Moros y Cristians también te ese momento de que al final es emoción. Y la festa es emoción. Sí, sí. Ese es un acto emotivo y luego para mí el acto es el desfile, el poder llegar aquí al castillo y haber hecho una buena entrada y haber disfrutado con los tuyos y que la gente y hacer disfrutar a la gente, porque al final esto es hacer disfrutar a la sí, gente. Sí, claro. No es solo disfrute. No, es para el pueblo al final. Sí, por eso. Yo esos dos... Esos ¿y el teu germà, quién es, Ramsés? Yo, por destacar solo uno, el desfile también. Sí. Y dentro del desfile... el momento en el que estamos formando y empieza a tocar la banda de música. Bueno, yo debo de ser un subidón. A los músicos detrás y de verdad que para mí es... O sea, que convidarías a la gente a vivir esa sensación en que siguiera un segonet, ¿no? De la sí, segunda vida. Por supuesto. Estos días que hemos estado ensayando con o nuestra banda o con música, me sucede lo mismo. Cuanto más con una banda en directo que suena muchísimo mejor. De verdad, pues, que para mí, dentro del desfile, ese momento. Sí, es como los actores cuando se apaga la llum, ¿no? Que comienza ese momento de esa tensión, sí, que no se mueve. Exacto. Que es, al final es responsabilidad, pero que al final todo es ve porque... Esto no deja de ser una responsabilidad para con quien nos ve, correcte, para nosotros, correcte. Pero también para con quien ha ido a vernos. Molt bé. Yo, a mí me ha quedado muy claro quién es el vuestro objetivo, quiénes son las tasques que desenvolveu desde la festa, pero mira, yo en Yolanda si del Ayuntamiento... Si perdona, que yo per charrar... Por destacar también, sí, claro. Porque además viene mucha gente a verlo, la parte de actos de lucha espada que hacemos, que es el viernes, después del alardo, y sobre todo el domingo, porque se hace una representación pequeñita de lo que fue la batalla del Pla de Quart dentro de la Reconquista.
Ajá. O sea, una recreación, un acting de... Sí, entonces, además de la lucha espada, también hay interpretación, o sea, diálogos y demás, donde en breves minutos se trata de hacer lo que representó la batalla del Pla de Quart, la conquista, reconquista de Quart, uh-huh, por el Cid Campeador. Muy bien, muy bien. Desde aquí me gustaría... felicitar, porque hemos ensayado mucho y duro. Pues mira, anem a fer un plano, fer-li un plano curteta. Això és com si estem mirant una televisió de primer nivell. Mira, esa és la teua càmera, esa. Entonces, como... I mires a Eliseu en cara de morritos i tot. Eliseu, fer-li morritos perquè estigui el xic sí, tranquil. Sí, sobretot por lo que decía, ahí. Que viene mucha gente, animo a la gente a venirlo, porque realmente es un espectáculo bonito de ver, y felicitar a todos los protagonistas que han participado en ello y van a participar este año también, porque han hecho un muy buen trabajo. Pues ahí queda eso, que de parlar el teu germà, Sí, sí, ahí este feso, tienes que hacer bueno, un primer... soy el presentador mañana. Tienes que hacer el primer vocal o algo, sí, porque sí, el tío sí, está haciendo se encarga él todo eso. Bueno, ha sigut un plaer, pero abans de acomiadar esta entrevista, yo tengo así porque Yolanda, la nostra chica de prensa, chica, bueno, la meva amiga Yolanda, chica, la chica, es que es una chiqueta, que es un ángel de persona, nos ha fet un quiz show, eso que se du molada. El regal, ¿quién es? Polsereta, la polsereta de la fiesta. Hola, señores, que también puedo ir la polsereta. Pero, tengo dos, Vale. Tenim més, ¿no, Yolanda? Si no, es que la gente que ve ahora son molts. Tranquils, tranquils. No, sou germans, pero la polsereta cada uno para... Tenim dos, mireu, estas son las polseretes. Atención, la pregunta es muy sencilla. No me teniu que contestarme una. Vos faré una pregunta, si la encerteu, vos porteu la polsereta. Sou d'ací, no, de Quart, ¿no? De Valencia. Bueno, yo vivo aquí ya unos cuantos años. Venga, va, pero bueno, va, nos la vamos a jugar. Somos valientes. Hem vingut a jugar, ¿no? Hem vingut sí, a jugar. Sí. Mira, va, es muy fácil, va. On es troba el centre de la ONU a Quart? Está muy fácil que pases toches y esperéis si vas al Bonaire. La carretera que va hacia Bonaire. Sí. La vía de servicio. Y está al costado de un... ¿Al aeropuerto? Al lado del aeropuerto. ¡Ahí este Eliseu, fes la música. ¡Cha, cha, cha! Muy bien, pues mira, vos ha tocado eso. ¡Qué suerte! Este perfecto. A que era fácil. A que heu vingut sense res y bueno, aneu en la bolsoleta y todo de las festes de Quart. Bueno, que ha sigut un placer. Sí. Que continueu estimant la festa con la estimeu. Que arribe a la gent que tenga que arribar, para que la convocatoria siga en masa y que puguen vindre molta gent y disfrutar de la festa. I sempre diguem el mateix, gràcies per aportar al poble, per fer una festa i que la tradició continuï i que entre tots podem fer que una cosa siga molt gran, no gran, molt, molt gran, i és que sense tradició no n'hi ha vida, t'ho diu ja. Eso esperamos. Bueno, moltes gràcies. Gracias. Mira, ja que n'hi ha gent, ¿por qué no li donem un aplaudiment que me fa goig i tot? Troba la gent que està així, iope! Gràcies, xiquets, moltes gràcies, bonicos. Gràcies. Bueno, pues ja ho tenim. Tenim així convidats per a tots els gustos, per a mi és un plaer, perquè a més, saps què ocorreix? Que jo tinc inquietud per a dependre coses d'ací del poble. I tinc inquietud per veure quina és la gent que mos veu així. Mira, m'estan dient, Pilar López, que la salude, pues Pilar, una besaeta, guapa, avui m'ha ficat de verd en honor a mon pare, que era guarda civil. I a més que me senta bé el verd. Imma, me senta bé el verd? Sí? Fes, sí. Es que Inma me vol molt. Eliseu, me senta bé el verd? Està bé. Senta bé? Molt bé. Saludem també a Jesús Martínez, que mos està veient. A Enrique Lendínez. És que tinc que mirar a Xina perquè ja la vista ja me falla. José Medina també. I a tota la gent que mos està veient. Bueno, jo crec que tenim a més convidats que volen passar per este set d'entrevistes. Avui és l'últim dia. A mi ja me dona esta llàstima. Tot, hola, què tal, com esteu? És que passa la gent i mos mira, i jo pues el salude. La novetat és que hem fet este concurset. Jo ja els he donat una polsereta als membres del nostre equip i crec que n'hi ha més convidats que en el moment que estiguem preparats pues es donarem pas així a este set d'entrevistes. Recordeu que avui tenim l'última de les mascletaes que es dispararà en el dia d'avui. Tornem a tindre a Chiquitín. Si tinc ocasió de presentar-vos a Chiquitín, veureu quin tiarrón, perquè de Xina jo crec que no entra ni a la carpa, perquè és un tiarrón gran, no? Sí, dispara Ricasa. Treballa amb Ricardo Caballer i és un fora sèrie. Bueno, jo crec que millor que Yolanda, que m'expliqui Yolanda qui és la gent que tenim així, obrim el plano. Ella és una associació sí. Molt col·laboradora. Es veu, se li veu la cara. Que vienen a la
Fireta de Nadal y trabaja con los niños, que están siempre que se las llama y están. Es la asociación de bolilleras. De ¡ah, les bolilleres! Que no veas y las cosas que hacen. Entonces ellas en las fiestas, ahora os van a explicar un poco lo que hacen, pero también tienen su parte de participación. Ayer no pudieron venir, han venido hoy. Muy bien. Y entonces, que nos digan ellas un poquito su nombre cada una y que nos expliquen. Hala, pues venga, no, pero espera. Yo no, a Deyes, después voy a posparar pues, la pregunta per el rigor, pero yo voy a regalar una pulsereta de lo bé que me he caigut, no me sé estar así. Per la paciencia que he tingut. A la meua amiga también. Tinc quants que son tres, a la tres, cuatro. Sí, tú no la vols. Pasa al pisito, vine. Vine, pero no pasa, mantens una pulsera. Mira qué fácil. ¿Cómo el diuen? ¿Cómo el diuen? No, ¿cómo te diuen? ¿Cómo te diuen? ¿Cómo te llamas? Amparo, ¿has visto cómo has contestado? Mira. Amparo, ahora ya tienes la teua pulsereta. Pulsera en castellà. Per si. Gracias, guapa. Si mon pare era de Llora. Mon pare era de Llora. Y mamá es de Gandía, yo de Gandía. Pero si parles valencià. Super bé, a més. Bueno, pero bilingüe, ¿no? Así fue en bilingüe. En lo bonito que parles valencià, Amparo. Pasa al piso. Pásala así. Pásala. ¿Cómo que no? Vine. Amparo, pasa ahí. Amparo, es que estoy parlant como si estuviera parlant a soles. Claro. Amparo, que te digo en compa mare. Vine, pasa así. Fíjate si al costado de los chicos de bolilleres. ¿Tú también fas bolillo? Pues fíjate ahí. Es lo que me está costando. Amparo, siéntate ahí. Amparo, que estás muy guapa, fíjate ahí. Que no, vol, ahora pues res. No la veo. Bueno, pues queda dit això, Amparo. Yo ho trasllade, porque está Yolanda. Gracias, guapa. Y te he de decir que parles un valencià precioso. Ya está, te voy a decir. Sí que parles. Ahora sí. Ahora la nuestra amiga. ¿Cómo el diuen? Adoración. Pues contan, Mabore. ¿Quiénes son? Ya saben que son los bolilleres. Y me imaginé que la vuestra aportación al pueblo es això, hacer un día de bolillos. ¿Quién día cebo? Arrímate el micro. Este divendres. Molt bé, este divendres. En la plaza de l'Ajuntament. La gent podrá anar y a depender y todo. O sea, que pot anar a enseñarse y todo. A ver, a mi amiga, ¿cómo le digo a la meva amiga? María Fernández. ¿Quina memoria? María Fernández. No, hombre, no, que no se te vaya el humor. Contam, a ver, María, ¿tú te agrada eso de los bolillos? He visto que tens un camafeo precioso. No, eso que tens ahí en el... Enfócale ahí. ¿Eso lo has fet tú? Una floreta. Y a mí, mira, le faig jo aquí todo en la bluseta. Li faig jo que la bluseta i tot? Mira que bé. Això ho has fet tu, Maria? Quina gràcia té la tia. Mare meua. I el bolso també l'ha fet ella. També ella. Bueno, jo, mira, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Sempre, en el món de les bolilleres, sempre hi ha una mestra. Eh? On està la mestra? Ah, està de vacances. A veure, fica-li a Maria el micro i tu li ho passes a la nostra amiga. Però estan de vacances les mestres ara? María, ¿este abrigo la fe tú también? Ah, a la fe de adoración. A ver. Obre el plano, que es bella ve. Mireu quina cosa. Pero a sol feu vosaltres? O sea, que a banda de hacer bolillos. Pero a sol es fa en agulla, ¿no? En agulla. O sea, que feu més coses a banda de eso. Vale. A ver, María, pásale el micro a la nuestra amiga, a la que tens al costat. Amparo, una otra Amparo. Amparo, enxufeu-me Amparo. A ver si teniu ahí el plano, correcto. Ah, molt bé. O sea, ganchillo es lo que tens ara les mans, ¿no? El bolset este. Macramé, tanto las flores como pulseras. Macramé, y mira que me paraula a mi, macramé. El macramé es el fil, això, o sea, ¿no? Molt bé. M'agrada moltíssim. Sou unes artistes, ¿eh? Mira, vaig a fer una cosa, vaig a arrimar-me perquè que si no... A veure, ¿qué ha passat així? Se mos ha quedat en negre. Ah, perquè l'he donat jo. Vaig a arrimar-me així a les xiques. A veure. Mare meua.
A so ganchillo. A ver quina cámara tinc, que ya no sé ni la que tinc. Esta de así. Quina meravella. Ah, això també ho feu altres. Palmito també, la decora... Això l'heu fet altres? Que això ho fan les bolilleres de bolillos i queda molt bonic, molt fi, molt bonic. És preciós, és preciós. Sí, arriba't al micro, Amparo. Sí, sí. Que bonico, eh? Mira, això és, això és. Ai, 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 ai. Mira, mireu, mireu, mireu quina joia, eh? Quina cosa més bonica, eh? Vaig a ensenyar-lo... També discutiu? Ah, molt bé, però ara... Mira, ara... Maria és... Maria és la canya, eh? Ahora me contarás de qué discutivo. Se han hecho muchísimos, de muchas maneras. Qué una maravilla, ¿no? De chapas, también de... ¿Y eso como el feu? Porque eso es como... Eso es trabaja sobre una tela. Mireu quina cosa més bonica, ¿eh? Estigui yo así, como si estuviera vendiendo en la botiga, pero... ¿Qué? Pero qué una cosa más bonica, ¿no? Es que a més es que te es chulo, es de diseño, ¿eh? Y gust, y gust. Y eso siempre me ha fet molt de goig, porque eso lo que se fica... Eso... ¿Eso es un mocaoro o es...? Sí, después mira qué bien. Sí, fíjate, fíjate, Amparo, que te ve... Anem a veure ahí com li queda Amparín, Amparín. Es que com te diuen com a ma mare, estic emocionat i tot. Amparo, eh? Es que, clar, Amparo en valencià... Si no n'hi ha Amparos en valencià... La meua Alba, també és molt bonica. Mira quina gràcia té. Mira quina gràcia té, Amparo, per ficar-se això. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, ara és de moda, això. Però jo m'ha quedat en una cosa... Jo m'ha quedat en una cosa que m'ha contat Maria, que m'agrada molt. Vaig a recuperar el lloc. Jo me'l quedé així, ara vos el torné, eh? Tranquil·les. Jo m'ha quedat en una cosa que m'ha dit. Maria diu, també discutim, eh? També discutim. I de què discutixen les dones en la... Clar, és que fent del bolillo tindreu temps de sobre, eh? Quina gràcia tens, Maria. I de què discutiu? Ara, jo vull saber quina és l'actualitat... Espera, quina és l'actualitat de la bolillera? Quina és l'actualitat? De què parleu? De nostres coses, de coses nostres, de ningú. De ningú, de ningú, de ningú. Una li està d'acord, l'altre està d'acord i final. Però ara, per exemple, parleu... Fica-li el micro, fica-li el micro. Ah, molt bé. Bueno, hi ha alguna coseta així del corrillo, eh? De... Fica-li el micro. Ella fa més sobre, diu, me voy con mis abuelitas. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Para mí son mis abuelitas y siempre... Qué bonito, qué bonito. Con mis abuelitas, vaya, se los dices. Digo, que no se ofenda. No, 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 si no es ofensivo, al contrario. Claro, en mi casa... Quina tendresa més bonica. Les digo que me voy con mis abuelitas y estoy en la asociación con ellas. Sí, 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 sí. Si le digo que me voy a la asociación, me dice, ¿y eso qué? Claro, claro, claro. Bueno, y Amparo, y la part del aprenentatge, les coses que s'ha d'aprendre en la gent de l'experiència i de... que ho han fet tota la vida, però ho han fet d'una manera sense associar-se ni res. Ara vos perquè vos junteu, però ells ho feien d'una manera, a lo millor per necessitat, perquè tenien que fer la el, saps? O sigui que... Todo lo que se hace sin lucro ninguno. Clar, clar, clar. Quieres ir a aprender allí cualquier cosa... Sí, però dic de necessitat, perquè a lo millor ho feien pa cobrir una tauleta de nit, que era una qüestió de o se feia pa utilitzar-ho en la casa, no? Sí, 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 bonico, sí, no? Sí, sí, de tot això se fa encara, tapets, colxes, de tot el que vulguis. Allí és el que jo t'he dit, ganes de treballar. Però m'ha fet molta gràcia quan Maria ha dit això que discutíeu. Maria, també és una forma d'estar, de mantindre's viva, no? I claro que sí, claro que sí. A lo millor també se... Mira, a mi el nombre que me han puesto, a ver, la María del Moño. María del Monte, mira, qué bé. Ah, del Moño. ¿Tú crees que...? Antes, María del Monte. Del moño, con un moño, María del Moño. No, y mira qué moño tiene la tía, ¿eh? Madre mía. Y lo distraguda que está ella en la calleseta, ahora si tanca, ¿no? Sí, 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 sí. Madre mía. Y además en el yacet blau y todo, ¿eh? Mira qué bé. Qué bonito. Esto para un centro de mesa. No, si la dona porta ahí un... María porta un catàleg ahí de... Pues eres un artista, María.
¿Cómo me agradaría a mí saber fer això? ¿Me ho dices? Això és espectacular, eh? ¿Quantes hores vos tireu per a fer això? Mira, fes un zoom perquè això és una meravella. ¿Quantes hores tardeu en fer una cosa? Maria, ¿quantes hores per a fer això? Perquè això és una obra d'art, eh? És que a més és perfecte, eh? És que no n'hi no ha... com el feu això? I quan pots tardar... Mare meva. Quan tardeu en fer una cosa com esta, per exemple, Maria? Quan se tarda en fer una cosa com esta? Jo tardé lo menos 4 meses. 4 mesos per fer això? M'ho diuen a mi? Pues una cosa que teniu, que vos tinc que dir, és molta paciència, eh? Perquè en el món que vivim, que va tota la pressa, 4 mesos per fer això, 4 mesos, heu de tindre molta paciència, de veritat. És com el que li agrada pescar, eh? Té que estar molt de temps per pescar i fer-ho bé. Però bueno, i l'alegria que mos dona després de fer això i dir, això ho he fet jo. Ah, sabeu què mos estan dient així? Mireu, un tal Jesús Bastante i una Pilar López diu, grandes les bolilleres, que teniu club de fans ja i tot. Que mira, que a veure si d'ací aneu al Salvamé diari o algo, eh? Això millor que el Salvamé, a que sí? Per favor. A que no? Pues mira que bé. Tu veus el programa de Quart de Poblet? Sí. Clar que sí, dona. Ara, n'hi ha que fer un poquet de comboi i de fer pàtria, que això està molt bé. Pues xiques, ara se n'aneu ja en la vostra polsereta. A veure, ensenyeu la polsereta com us queda. Ja sabeu, això és la polsereta que hem fet per a les festes populars. Només me queda dir-vos que moltíssimes gràcies per la vostra alegria, per la vostra aportació i perquè m'agrada molt que la gent visga com vulga, que faci el que li doni la gana sense fer mal a ningú. I vosaltres feu, a més, el que vos dona la gana i, a més, ho feu bé i feu obres d'art. O sigui que des de mi, des d'ací, el meu aplaudiment per a vostès, a les xiques més guapes de Quart, que són les bolilleres. Visca les bolilleres! Visca les bolilleres! I visca, Amparo, que també està així, que no ha volgut eixir, però també. Ja ho sé. A veure, a tu com te diuen? Yolanda, que vinga, sí, com te diuen? Ana María. Ana María se fue buscando el sol en la playa. Dóna'm el micro, Yolanda. No, bueno, si vols dir algo, tu també fas bolillos. No, yo hice en mi época de juventud y aún tengo las sábanas de boda, aún las tengo con los bolillos. Las sábanas de boda, madre mía. De boda, ¿qué hace? Sí. Sí, pues, sin estrenar, digo, Amparo. Sí, la estrené una, la otra la tengo guardadita y mucha reserva y con mucho amor. Muy bien. He hecho de ganchillo, sí que he hecho abanicos de ganchillo con hilo de coser. ¡Madre de Dios! Pues ahí queda eso. Bueno, ya te envases la tengo polsereta, ¿eh? A la guapa, ya la tens. ¡Ay! Ya lo viste. A eso sí que... Carla, ¿quién va a hablar yo? No, 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 Ampar. Si a mí me agrada, Amparito. A mí me agrada, yo me agrada el cachondeo. Mira, yo siempre digo el mateix, si la gente quiere ir a algo, en gracia que venga y ya está. A ver, chiques, chiques, recupereu eso. Ay, qué una cosa más bonita. Una flor de ganchillo. Eso es una obra de arte. Encara que se nos ha quedado un poco de molleta, pero está bonita. Yo no tengo paciencia para eso. Vos el torne, eso bolillo. Mireu, qué una cosa más bonita. Chiques. Jo m'ha quedat al·lucinat. Moltes gràcies per el que feu, moltíssimes gràcies. I bueno, que hem de continuar perquè tenim més gent. Que si no me queden les xiques de les bolilleres, que m'han agradat moltíssim. Heu vist quina cosa més natural. La gent vol parlar. No els he fet ni pregunta del concurs. No els he fet ni pregunta. Però dona igual, elles se'n van ja a la seva borseta, que encara me queden més. Jo crec que tenim ja tot previst per a la mascletà, que ens oferirà avui ara mateix a Chiquitín. Jo m'agrada molt que la gent mos seguís cap així per les xarxes socials, perquè este és l'objectiu. I crec que tenim un altre convidat, de veritat, un altre convidat. Molt bé.